Los modelos son diversos, hay mucho de recría pastoril, recría en campos naturales, donde ahí la expectativa es que por lo menos el animal crezca 400, 450 gramos por día, no menos, para que no hacerlo sufrir a ese ternero y que luego sea poco eficiente en las etapas que le siguen. Eso combinado con terminaciones que son a veces de pasto, primavera-verano, y otras veces de corral, mucho que el corral ha crecido en encierre o predeterminación, pero también con los cuidados que implica una región que no tiene una gran cantidad de granos, no produce una gran cantidad como otras provincias y que tiene distancias largas, o sea que los costos de logística y de movimiento de alimentos no son menores. Entonces, los corrales son precisos, son cortos, digamos, en duración, tratando de que el costo del corral no juegue en contra de todo el negocio. También hay estrategias de recría al corral, estrategias de recría temprana, post-destete, con fases de, nuevamente, de recrías a pastoreo posterior a esa etapa temprana y después volver a los corrales o no, dependiendo de cómo está el forraje. Entonces, los modelos son diversos y tienen también el sentido de la diversidad que se busca en el negocio de la carne. No es un ambiente de que se especialice en producir novillo liviano para venderle al conurbano bonaerense, no lo puede hacer. Eso lo obligaría a competir con una actividad ganadera muy potente, que es la que está próxima a Buenos Aires, que es toda la provincia de Buenos Aires, ¿no?